Conmigo. Es que... Pero tienes que descansar en ella, ¿no? Sí, descansa, descansa. Ahora ya no, ahora casi no descanso, ¿no? Hostia, pensé que moría. Casi. No, pensé que moría él. No yo. Pero al final casi morimos los dos. Y tú dirás, ¿por qué va mejor gráficamente el 3 que el 1? Porque el 1 es un port de mierda de consola. A descansar, vale, es que yo le di. No voy a responder a esa provocación gratuita. No había dado cuenta, ¿no? ¿Me podría enseñar que alguien está jugando? Ya son 3. No lo he entendido. Pero dice que te va a tocar a ti en algún momento también, ¿eh? Yo estoy comiendo doritos. Igual bajar por ahí no es buena idea. Están ahí todos. No puedo lanzarles algo. Sí, es uno. Ah, sí, solo es uno. Vale. Es que el botón ese está muy cerca del otro. Es que... Vete por ahí abajo, que tienes un regalo. Ah, por aquí abajo. Tienes a dos amigos o algo así, pero tienes un regalo. Sí. Y tiene escudo, es muy cabrón. No puedes empujar. ¡Bien! No, pues ni sobrado tú, cabrón. Qué punto más parecido. Bueno, nos distribuimos las tareas. Aquí. Hay un par de manchas de sangre, pero sin más. Pues la verdad es que visualmente ya. Es muy guay el juego este, ¿no? Esto sí va a gustar más. Pero el par de manchas de sangre normalmente significan algo, ¿eh? Significa que murió ahí gente. Pero donde la gente pereció, tú puedes triunfar. Ajá. ¿Qué tiene esto en la parte de atrás? ¿Qué es eso? No sé, pero tiene cositas. Sí, eso me da mal rollo, ¿eh? No puedo cogerlo. Había una opción ahí que ponía retirar espada. ¿Ah, sí? A ver, mira, adelante ahí. Derecha, derecha. Por ahí. Ya la liamos, ¿eh? ¿Estás seguro de lo que has hecho? Lo está haciendo el otro también. Oscuridad. Su madre. El tutorial. Este es más difícil que el tuyo. No, que va, si tiene un espadón que es largo, no. Bueno, es una alabarda, pero ¿cómo se llama espadón? Me lo dicen tantas veces. Me hace mucha gracia lo que puedes ver la gente. Ya bebí, ¿no? Aunque sabes por ahí jugando, que es un colega tuyo de Steam que está jugando también. No, es. O sea, ¿están jugando 12 personas a la vez? ¿Tú viste cómo esquiva a Adrián? Bueno. Sí, no, sí. Esquivo el primero. ¿Están jugando 1000 personas a la vez? Te salvo el 1000. Cuidado. Y el amigo toda. Bueno, tú puedes coger la espada. Cantar, ¿eh? Ya supongo, ya. Pues no, pero le quitaste la mitad de vida, joder, de un primer intento. Como un equipo. Venga, vete a por el. Venga, vete a por el. Acá casi no quedan godolitos. Pero de espada, ya están las espadas acá. Ahí está. Puedes quedarte ahí, seguro que es una buena idea. ¿A que sí? Ah, sí. Bien hecho. Empezamos bien. Espera, espera. El ataque fuerte. Mira, los dos primeros consejos lo vi que lo fueron. ¡Aléjate, aléjate! Sacarlo de frente tampoco es buena idea. Ya veré yo lo que hago. Y no beber es peor idea todavía. ¡Ah! ¿Cómo se bebía? ¿Cómo se bebía? A la X. No, esto es mal. Mira, ahí vacilando. Te vi partido por la mitad.
¡Ay, la Virgen! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Pase 2. ¡Uy, qué bicho más feo, ¿no? Ah, pero me siguen dando hostias. Hombre, no. Espérate, espérate. Es la fase 2. No sabe ni sí, lo que tú, está haciendo. Yo no sé dónde está atacar. Pero no te ha tocado, es la cola. Es un empresario, es un profesario, ¿eh? Sí, ya, bastante, sí, sí, lo estoy viendo, ¿eh? No se podría ni pero bueno. Estoy usando la táctica del mariquita que se lo cargue. Y te sobró un pico. Mira, Eva, con mi cabeza. Dime, dime, gracias. Y elige algo. Ese, 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 ese. Dime, por favor, ¿qué manera? Sí, dime. Yo no hay una. Sí, no hay una rayotero ni mala. Coge la espada, coge la espada. Coge no, no, yo espera, yo. ¿Te fijas ahora? Igual debería sentarme aquí, ¿no? Por ahí. Yo he venido por aquí, Por ahí arriba, rey. Es más, o sea, puedes cargártelo sobrado porque si te fijas está ahí arriba de todo. Está desnudo. ¿Ves? ¿Va tan sobrado que va desnudo? ¿Es aquello? Sí, ¿tú crees que lo puedes comer? Yo creo que sí, ¿no? Es fácil, lo puedes tirar. Bueno, aún no me ha matado, que lo sepas. Ahora sí. Al igual... Yo iría a coger las armas. Creo que nos quiere decir algo con eso. ¿A qué dice el perrito? ¿Sí? ¿Sí? ¿La pata? Le veo que lo de usar el escudo, ¿no? Sí, es que en el Bloodborne no hay escudo. Entonces yo salto para los lados. No, no estaba saltando. ¡Hostia! ¡Hostia! Eso ha sido total, absolutamente gratuito. ¡Qué majo! Mira, es como el cartel de mi salida. Yo de ti bebería en algún momento. ¡Buah! Mira. ¡Dale, dale! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Dios. Pero... ¿Ya dónde vamos a ir? Verás. Es mejor ir un 1-1, ¿no? Ese camino no es. Vete a la mierda. Yo fui por ahí para abajo. Va, ahí voy. ¿Qué nos dan si pasamos todo eso? Da la vuelta. Espera, claro, porque el tío que estaba arriba tiene que andar por aquí. ¿No? Rueda y rompe la puerta. Toma. Bien hecho. ¿Cómo hiciste eso? No lo sé. Vale. ¿Cómo que hacia adelante y...? Espera, sí. Esta vara. ¿Por qué yo no tengo una ballesta? Pero hay un montón de gente. No, pero algunos están a sus business. Ya, pero... Ah, bueno, pero eso también me dieron por saco. Ah, porque yo los maté así y porque como sí. Como golpecito, entonces... Poner la espalda al perrito es buena idea. Una patadas. A pastar. Déjalos a sus business. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Coge las armas. ¿Por qué no bebéis? Ya veré lo que hago, que tú no me mandas. Bueno, por lo menos marca al perrito. Que nada. Coge las mil almas que estén. Antes de que llegue aquello. Que rápido no es, Igual llega para mañana. Pero es. Coge las armas. Ahora corre. Cógela. Ahora marca. Márcalo y coge las armas. Ahí estoy. Estoy, estoy. Dios. ¡Dale, dale, dale! ¡Lo tengo!
Ah, mira, ahí viene el del hacha. Es que venía debajo. Ah, pero a mí ya me... ¿Y de dónde me sacó, Juan? Este ya corremos. ¡Hostia! A mí me mola. O sea, lo mata y no lo tiene ni marcado. Bueno, sí. ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, beber! La lié, toma. Es que el tío subió las escaleras, tú con mitad de vida, lo dejaste subir, lo dejaste acercarse, y luego cuando estaba delante de ti follando, te dijiste, ahora es un buen momento para beber. Así fue. Bueno, yo no soy tan valiente como Juan. Yo de ti iría a coger las almas y volvería a rápido. Es verdad, tenemos que ir a coger las almas. Es que son mil. Ajá. Son estos. ¿Qué son estos? Los chismes esos. Son esos. Creo que ya lo hice el chiste antes. No, vale. Espera, ahí, almas. ¡Me cago en su puta vieja! Vieja. A ver, ¿cómo hacéis esto? Tenemos un altavoz Bluetooth con Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Escapa. ¡Lo tienes! ¡Es que lo tienes! Lo intento. No. Pues yo te vi, ahí por un momento dije... Yo me vi también, pero no. No. El avisador. El avisador solo por aquellas escaleras. ¿Está por aquí el avisador? Solo por aquellas escaleras. No. ¿Cuál es? Las escaleras. Tenemos que ir hasta aquí. Pero te viniste muy arriba, ¿no? Se están yendo muy arriba, sí. Pero te los estás trayendo todos, ¿eh? Sí. Pero pon el escudo. No puedes aguantar eternamente las... ¿Qué vas a hacer? ¿Una party o algo? Toma boca, que bueno. Te toca. A Evan Milán vas a tomar por el culo, ¿qué he hecho? Ah, claro, me has perdido. ¿Dónde está? Ahí. Está su culo. Vamos a llamarle Eustaquio. No sé. Eustaquio. Le di por el ojete, ¿no? Sí. Dale más, si ya lo tienes. La culpa es mía por hacerle caso a Juan. Jugón. Fue fácil. No se ha salido bien. Vamos por aquí. Y además, no despertaste a ese que está ahí que te iba a dar por el ojete. Ah. Hostia, este era duro también, ¿eh? Sí, que tenía el escudo, joder. Tienes que conseguir un objeto. Le compras a la vieja del principio que no le quisiste hablar. A ver si estaba muriendo. Me cago en chup. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Estás de puta coño? ¿Por qué no te vas y bebes? Bebe. Oye, ponme. No me dais la barra de vida, ¿eh? No. Eso es de pobres. No sé qué significa eso. Claro, eso es el primero que habría que saber. No, antes hay un montón de gente que está ahí en sus business. Ese no está solo sus business, ¿eh? Yo igual correría, ¿eh? Sí, voy a correr. Para atrás. No sé muy bien qué voy a hacer, porque ahora me vuelvo para atrás, pero ya no sé dónde se pone. ¿Qué comas eso? ¿Sabes subir escaleras, el bicho? ¿Puede ser? ¿No? No. Pero... sabe. Hay que matarlo. Hay que ir para allá. Ah, es que ya lo desmarqué, mierda. Pues le hace bastante daño, ¿eh? ¡Ah! ¡Agua! Espera, que quiero correr. Te toca. Creo que se cansó de ti. Me ha salido bastante bien. Me están follando. No, bucaque. Me han follado. Sí. Ha estado bien, ¿eh? Juanje, que te follen un rato. Pero... ¿Llegarás en algún momento? Bueno, ¿qué tal todo, chico? Te vio.
lo que quieres atacarme de frente. No estoy seguro ni de que quiera atacarle. Me encanta lo de que dices escabezones, porque es la de... A ese no debéis atacarle, que no... Esto ha sido una idea nefasta, ¿no? Sí. Espérate. ¿No? ¿Cómo que lo bajé. Ahí sí baja, ahí sí baja. X. ¡Para ti! ¡Flipa! Ah, no. Por la armadura. Sal de ahí. ¿Qué hace? El helicóptero. Ahora por dónde voy. Ahora tienes que enfrentarte. Tienes que enfrentarte tú, yo ya veré lo que hago. ¡Ah, mierda, mierda! ¡Tengo que cambiar! ¡Uy! La lié, la lié. ¿Por qué te quemas? ¿Cómo se rueda? Ah, no, espera. Por puta. Me lo he mojado yo. No sé, pero te falló un poco, ¿eh? No sé qué cambia eso. Uf. Ya veo. Tienes que hacer eso ahora. Pues lo tiene. Lo tienes cerca, ¿eh? No. Ahora sí. No, ya está muerto. Hurra por hoguera, ¿no? Ah, no, que va a estar ahí detrás. Hostia, lleva una máscara como la del Rey Misterio. Es el Rey Misterio, pero es a menos. Junior. Y tiene una máscara como la tuya en el otro juego. Pero sí, de tamaño industrial. No es tan difícil. Espérate, ¿cómo se hacía esto? No debería, ¿verdad? Madre de Dios. Pero dale por el objeto. Estoy aún ocupado pensando cómo bebo. ¿Qué es eso, Malva? Y en cuanto se acabe, te congela. ¡Ay! ¡Uf! Debería ir siempre girando en el lado del que tiene el lado. ¿Por qué? Porque va a intentar hacer un barrio. Uy, ¿eso tiene esa mina? ¡Uf! Es que te tengo que ir con un anfiteatro ya. Ya no me queda. No le di. Uy, pero este corre un montón. Pero es el correrle por debajo, eh. ¡Corre! ¡Oh, me acaban de tangar! Están empezando a hipermetilar, tío. O sea, pero cuando os pisan. ¡Oh!
¡Oh! ¡Al límite! Si lo calculo, es de puta madre. Pero, ¿qué quita la mitad de vida? Sí, yo bueno, muy le sobrado. Quito. Muy sobrado, sí. Me he visto muy sobrado. Lo he hecho muy bien. No me toques. Ahora estás al lado. Pero yo ahora por cómo estoy al lado. El atajo. El atajo. No, el atajo no. Y se está sobando. Estoy del perro hasta los huevos. Tú tienes ahí un problema con el perro. Madre que parió al perro. Tienes bonus, te toca. Bravo. Igual. Vale. Sí, pero no le quites tanto. ¿Voy por él o no? Creo que está ahí. No te escapas. Estamina. Porque yo lo tengo. ¡Bum! Pero cada hostia que te da, te pone a vivir, ¿eh? Sácate. Ve. Fuma. Escudo no vale, ¿no? Contra esto. Depende. ¿A ti te coges la te revienta? No. Acaba de pegar el que está pasando. ¿En serio? Yo bebería, Boom, pues. Ven aquí, hijo puta. Luego intentáis subir sin esto. ¿Y no es mejor igual quedarse siempre cerca de él? Sí. Siempre sea. No sé si este juego está que salta o algo así. Igual que bien. ¡Hostia! Puto hámster. Se me queda la puta estamina, Bebe colgado. Bueno, y este recupera las almas. Ahora. ¿Puedo beber? Reza. No, ya no. No te quedó nada, No bebí. No me quedaba, ¿no? No sé a lo que me he venido. A mí me parece una posición muy sexy. Te ofrece ahí todo el ojete. Nada más pedazo de ojete, puedes meter la cabeza. Sí, sí, sí. Y estás comentando. Pues nada, resulta que el primer malo es King Kardashian. Joder, King. Es que no le puedo coger la espalda estando ahí. Bueno,
Hostia, me lo pasé. Como si no llevara nada. Tú decías, eso es que está cargando. No es que está cargando, es que echa a correr. Es un hijo puta. Ay, cabrón, ¿a qué no me deja dar? Es la fase de onda, ¿eh? No se acabó vivo. Uf, no lo pescaste. Te quedan hechos. De eso puedes tener más de 4. Pero como me... Lo estaba haciendo. Te jodieron. Yo lo dejo aquí. Sí. No, dimito, tío, no puedo con King Kardashian.